Evangelio de Jesucristo, Mateo capítulo 5, versos 1 al 12. El sermón del monte y las bienaventuranzas. Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. El Sermón del Monte es una de las primeras cinco enseñanzas en el Evangelio de Mateo. Fue un discurso grande e importante, y de los más populares de Jesús. Fue dirigido exactamente a sus discípulos y al pueblo que estaba cerca de aquella pequeña montaña en Galilea. La idea del sermón fue una exposición inteligente de la ley y cómo armoniza con el nuevo pacto en Cristo. La palabra bienaventurados significa afortunado, feliz, dichoso. Y en el hebreo quiere decir bendito es o feliz es. Es decir, que cada dicho pronunciado por Jesús en el Sermón del Monte es bendito. Nuestro Señor empezó su discurso con palabras que parecen contradecirse. Resalta: benditos los pobres en espíritu, porque de ellos el reino de los cielos. Esta pobreza que se habla no es más que cada uno de nosotros reconozcamos nuestra bancarrota espiritual. Fundamentalmente debemos tener corazones de pobres, ser pequeños, mendigos, insuficientes y necesitados en todo momento del amor de Dios. Que nunca pongamos nuestro corazón en las vanidades de este mundo, en nada de lo que es temporal. Que seamos como Pablo cuando dijo en Filipenses: así es, todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo. Dichosos los que lloran, porque recibirán consolación. Es extraña a simple vista esta declaración. Pareciera algo como que no concuerda. ¿Cómo vamos a ser felices si estamos llorando? Pero el profeta Isaías nos da la respuesta. Dios consolará a sus hijos si nos encontramos afligidos. Él dará gozo y alegría a los que tenemos el espíritu angustiado. El salmista también nos dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Dios enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos. Cuando veamos la recompensa y nuestra mayor consolación,
el reino de los cielos y la redención eterna de nuestras almas, para vivir eternamente junto con Dios. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es una cualidad especial que Dios nos da para no perder el control frente a las situaciones de presión y dificultad. Es sinónimo de apacible. El Espíritu Santo nos da fuerza suprema interior para que estemos tranquilos y alegres y demos una respuesta suave a los que nos intentan hacer daño. Ser mansos es tener confianza en los designios de Dios, perdonar aún antes de que nos insulten, ser pacíficos como Jesús y sobre todo estar felices con nosotros mismos en todo tiempo, sin importar las circunstancias. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí las palabras hambre y sed de justicia tienen su sentido espiritual más elevado. Ejemplo, en lo natural, el hambre y la sed son necesidades del hombre que cada día tienen que ser satisfechas y son apetitos que vuelven a retornar. En lo espiritual, Dios nos va a proveer de todo alimento y necesidad que tengamos, porque solo Él puede llenar nuestras almas. Sus favores y bendiciones son nuestra medida exacta. El salmista dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es decir, que el Señor llenará nuestra hambre y nuestra sed en Él. Y serán colmadas de bienes y nuestra alma cansada y afligida será completamente saciada. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Salmo 18:25 nos dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Dios, cuyo amor es evidente en su misericordia, nos desea enseñar la dicha de preocuparnos por los demás. Jesús nos dijo que nos daba un nuevo pacto y muy importante mandamiento, que nos amemos los unos a los otros y que cada uno amara a su prójimo como a sí mismo. Ser misericordioso es dolerse por los que están enfermos, por los necesitados, por la aflicción de los demás, tener un corazón compasivo que actúe y sobre todo estar convencido que la misericordia de Dios nos guiará siempre a brindar una oportunidad de bondad a los demás. Bendito los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Nuestra oración debería ser a Dios cada día de esta manera. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La pureza del corazón es lo principal en un cristiano. Debemos lavar de nosotros toda maldad, limpiar nuestras manos, nuestra vida, ser honestos, honrados, fieles, no mezclarnos con este mundo. Quitar de nosotros toda suciedad, purificarnos de toda contaminación y renovar ante Dios nuestros corazones. La promesa que Jesús nos da es ver el rostro de Dios. ¡Qué maravilloso y alentador nos es esta promesa! Dichosos los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Ser pacíficos con los hombres es ser puro ante Dios. El pacificador busca en todo momento la tranquilidad, la paz, el perdón. Son cualidades tan importantes para ser felices y la hemos abandonado. Debemos perseverar en la oración, de modo que nada interrumpa nuestra paz interior. La paz es un don maravilloso que nos ofrece Cristo. La Escritura nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Somos reconocidos como sus hijos cuando lo imitamos, cuando somos personas de paz como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande.
La persecución es una de las más altas dignidades del creyente. Nos persiguen porque somos tan diferentes a la gente de este mundo. Les parecemos locos, extraños, porque decimos no cuando el mundo dice sí, y decimos sí cuando el mundo dice no. Vamos negándonos tanto a esta vida que causamos descontento en los que no son creyentes. Nuestra actitud de santidad y de congregación son el espejo de la integridad en que vivimos por amor a Cristo. Pero a los impíos esto le carcome y nos miran como sus eternos enemigos. Por eso nos tachan, nos persiguen y nos insultan. Pero eso no nos debe interesar, pues Cristo mismo dijo que así persiguieron a los profetas antes de nosotros. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, hemos de alabarte y honrarte por este hermoso mensaje. Hoy podemos decir sin lugar a dudas que somos tan afortunados, que somos dichosos y que somos felices al vivir tu palabra. Podemos contarnos entre los bienaventurados, entre aquellos que son benditos ante tus ojos, porque a pesar de las pruebas seguimos creyendo, a pesar de las tribulaciones seguimos confiando. Sin importar cuánto la gente nos maltrate, nos critique o diga mentiras en nuestra contra, nosotros, Señor, permanecemos felices confiando en ti. Intentamos en todo momento llevar paz en este mundo. Tratamos de mostrar ese corazón puro, limpio y sincero ante tu mirada. Ayúdanos, Padre, a ser compasivos, a tener hambre y sed de justicia. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos, Padre Celestial, en todo momento a tener ese espíritu de humildad para que tú, Señor, puedas incluirnos entre aquellos que serán bienaventurados. Oro por mis hermanos y mis hermanas. Oh Señor, bendice sus vidas. Haz que tu bendición descienda sobre todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén.